Ave María Santísima del Refugio. Gracias a Dios, concebida. Ave María Castísima del Refugio. Gracias a Dios, concebida. Ave María Amabilísima del Refugio. Gracias a Dios, concebida. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. En los cielos y en la tierra y en todo lugar. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Gracias te damos, infinitas, Padre Dios omnipotente, que nos das licencia de venir a celebrar tu Epifanía en este santo día, 6 de enero del año 2022, año de gracia, año del Señor, en que venimos a darte las humildes gracias, Padre Santo, porque nos has dado licencia de iniciar este año, de iniciar esta lucha espiritual. Te venimos a pedir, oh Santísimo Niñito, que así como estos tres grandes señores, siendo ellos sabios, conocedores de las cosas de este mundo y teniendo en sus manos las riquezas más grandes de la tierra, se postraron ante ti, humilde, en tu pesebre, te encontraron a juntas con nuestra Purísima Madre, el Patriarca San José, los pastores y todos aquellos que iban a alabar tu dulce nombre. Así venimos hoy nosotros, Señor, a recordar este santo día, aquel instante tan memorable en que la humanidad, por medio de estos tres hermanos nuestros, ahora santos, se hizo presente para poner en tus pies el oro, el incienso y la mirra. Oro porque eres rey, incienso porque eres Dios y la mirra porque eres hombre. Te pido, Padre Santísimo, que así hoy aceptes el oro de nuestro corazón, el incienso de nuestras alabanzas y la mirra de nuestras humildes personas, porque no tenemos más que traerte, Señor, sino lo que en nuestro corazón está. Venimos a pedirte, a suplicarte una vez más, por la humanidad entera que representada en estos tres humildes y siervos tuyos, los santos reyes, en este día te dignes aceptar la alabanza de estos humildes siervos tuyos, este puñado de corazones que nos hemos reunido y congregado para alabar tu dulce nombre. Venimos a pedirte, a suplicarte por esta comarca, por este pueblo de Tepeytic, que año con año se esmera para honrar la memoria de este día, la memoria de estos tres grandes señores, y asimismo recordar que en ese instante te reconocimos por Padre, por Dios, sin saber que llegaría el martirio santo de la cruz con el cual nos darías la redención a todos los hombres. Mas hoy, por esa preciosísima sangre que has derramado, por ese preciosísimo amor que te trajo del cielo a la tierra, para hacerte nacer humilde, pobre en ese pesebre, vivir con tus padres en Nazaret, aprender el oficio de carpintero, mas después el Señor puso la sabiduría en ti para ser el hombre, el profeta, y así alcanzarnos de Él y de su divina majestad. El amor, la caridad en la cruz, siendo tú su Hijo amado, te entregó para que cual cordero limpiaras nuestras culpas. Mas venimos aún con la culpa y con la mancha de nuestro espíritu, mas venimos a pedirte, Señor, que nos concedas que de este día salgamos revestidos para continuar en esta jornada de este año 2022 que nos has dado licencia, Señor, de iniciar, porque gracias te estaremos dando, Señor, por 100 años de vida de esta gran corporación. Danos licencia, Señor, de llegar a ese santo día. Danos licencia, Señor, de agradecerte como lo sabemos hacer, como tú nos has puesto en este santo camino, de cantar, de danzar, de darte gracias con el canto, con la flor. Te hago presente, Señor, a los que no han podido llegar en este día, a los que vendrán en el camino, aquellos de mis hermanos que se alejaron por ir a buscar el pan de cada día. Te hago presente, Señor, al que está en la cama, el que está en el sanatorio, aquellos de mis hermanos que en este día por la enfermedad no han podido estar entre nosotros. Tú como buen Padre nos proteges y tú como nuestro Señor nos das tu luz. Te hago presente, Señor, a nuestra jefa y hermana, la comadrita Margarita Rodríguez, para que tú le des fuerza, fortaleza, para que llegado el momento de tomar una vez más estos santos caminos, ella nos guíe y nos lleve siempre por el sendero
Te pedimos, Señor, que le des luz y le des también salud a la comadrita Beatriz, para que tú, Señor, le concedas volver a integrarse entre nosotros. Dale fuerza, fortaleza. Te pido, Señor, por todos mis hermanos y por todos los compadritos, comadritas, danzantes y concheros. Te pido, Señor, por el padre Freud, para que también le des fuerza, fortaleza, ya que, pues, tiene la voluntad de llegarse un rato más. Te pido, Padre Santísimo, por esta comunidad, por tu pueblo, por tus mayordomos, por todos los que en este día hicieron lo posible para que esta fiesta se realizara. Te pido, Señor, para que el año venidero, si tú nos das la licencia, vengamos una vez más a reunirnos a celebrar este santo día, que es la fiesta de tu Epifanía, la fiesta en la que te reconocemos como Padre, como Dios y Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. A ti, Virgen Santísima, que nos muestras a tu Hijo amado como el fruto de aquel instante tan dichoso en que aceptaste a nuestro Señor en ti para darle carne, para darle forma y cuerpo al Espíritu, te pedimos a hoy que nos des tu gracia, tu bendición. El Patriarca San José nos conceda que con su vara nos lleve por buen camino y nos conduzca hacia Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y esta salve, Señora, te lo ofrecemos por las ánimas benditas del Santo Purgatorio, por las ánimas conquistadoras de los cuatro vientos, principalmente la de aquellos que dejaron estas bonitas herencias, estas obligaciones y devociones, especialmente para que te acuerdes y tengas presente en esta hora, por aquel que nos dejó estos santos pasos, aquel que forjó estas santas devociones, aquel que nos trajo a estas santas tierras y nos enseñó a venerar estos señores santos reyes. Acuérdate del Señor Mario Cruz Juárez, nuestro capitán. Acuérdate, Señor, de Felipe Hernández, nuestro capitán. Acuérdate, Señor, del Señor Vicente Bernal, y de todos aquellos compadritos, comadritas que fueron de este pueblo de Tepeitic y que ya se formaron en las filas espirituales para que desde aquí, hoy en este día, nos den su fuerza, su luz, su acompañamiento. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por ellos y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos juntos, compadritos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. ¡Sí, Señor!